Ustedes vieron que hay muchas formas de hacer diagnóstico de ovulación, sí. ¿No es cierto? Hay test, hay análisis de laboratorio, que uno puede decir fehacientemente si una mujer ovula o no ovula. También hay síntomas subjetivos de ovulación, que la mujer percibe que está ovulando. Supongamos, a mitad de ciclo, tiene mayor humedad, tiene como que si fuera mayor cantidad de flujo, y ella se da cuenta que está ovulando. Algunas mujeres a mitad de ciclo, alrededor del día 14, también tienen una pequeña pérdida de sangre, pequeña, que significa lo que se llama puesta ovular, y otras inclusive dicen que tienen alguna molestia en bajo vientre, en alguna de las fosas ilíacas, como que el ovario, ese ovario estalló el folículo y produjo la ovulación. Pero fíjese, una universidad alemana ha hecho un estudio en mujeres donde dicen que las mujeres cuando están ovulando bailan diferente. Bailan diferente. Que bailan mucho más atractivamente y que los varones se sienten más atraídos perciben a estas eso. Mujeres cuando están ovulando. Es una experiencia interesante, digamos, curiosa. Se hace una experiencia con un importante número de chicas que van de los 19 a los 33 años. Se las hacía bailar al ritmo de una música, fundamentalmente con mucho sonido de batería, con mucha percusión. Y después la filmación, con el mismo atuendo, el mismo vestido, todas las chicas. Sí. Y después esta filmación se le hacía ver a varones que no sabían para qué era esto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se estaba investigando? Le mostraban esta filmación las diferentes chicas bailando, a las cuales se les había sacado el cabello para que no puedan ser reconocidas, o que no sea un síntoma mayor de seducción el cabello, el peinado, cómo movían el cabello, simplemente. Entonces, se las veía bailar. Mayoritariamente, los varones eligieron a las chicas que estaban ovulando en ese momento. Mirá vos. Fueron ahí derecho. Derecho. Se hace la experiencia después, de nuevo, estas chicas habían ovulado, no estaban ovulando en ese momento, y otras que no estaban ovulando en esa experiencia anterior sí lo estaban haciendo. Se muestra de nuevo las imágenes estas, y los varones vuelven a elegir, cambiaron de chica, eligieron la que estaba ovulando. La que estaba ovulando. Mayoritariamente. ¡Qué bárbaro! Esto, ¿cómo se interpreta? Bueno, es como una evolución de la mujer respecto a las hembras de otras especies animales, ¿no es cierto? Que en el momento de la ovulación se acercan ellas al macho buscando la cópula para la reproducción. Esto sería como una evolución debido a las hormonas que actúan a nivel muscular, que actúan a nivel de los tendones y que aparentemente la hace mucho más grácil, mucho más atractiva y mucho más seductora. ¿Y cómo la percibe el hombre? ¿Por el olor? No, la imagen. La imagen. Baila distinto. O sea que chicas, cuando son están más bailando, sensuales. Son mucho más sensuales y mucho más atractivas. O sea, Charlotte no estaba ovulando ayer cuando bailó. Tiene que ser que no. Ah, y fíjese, respecto a eso. Creo que se lo había suspendido por el año. Creo que no baila nunca. Sí, hace 2 años, 3 años que no baila. Debe estar en anovulación. Doctor, hay una pregunta que he escuchado en conversaciones de mujeres femeninas íntimas muchas veces, y que uno nunca sabe si es verdad, si no, y bueno, se la traslado. Cuando una mujer toma anticonceptivos, toma pastillas anticonceptivas, ¿deja de ovular? Sí, deja de ovular. Ah, deja de ovular. ¿Y cómo es? Y esto me da pie a otra experiencia que se hace en las mujeres que toman anticonceptivos y que no toman anticonceptivos. Fíjese qué interesante. La mujer que no toma anticonceptivo elige naturalmente su compañero, que en esto sí tienen que ver los olores, digamos. Se han hecho experiencias, usted más de una va a decir, qué asco la experiencia. No, se hicieron experiencias en mujeres. Los varones usaban la misma camiseta para dormir durante 2 días. Y después, esas camisetas se las hacía oler a las mujeres. Sí. Y las mujeres decían que les gustaba más el olor de determinados varones. Cuando se hacía el estudio genético, estos varones eran absolutamente opuestos a la genética de la mujer. Mira vos. Absolutamente opuesto a la genética de la mujer. Esto tiene que ver, hay factores en los genes que tienen que ver, que están en la piel, que combinados con bacterias que hay en la piel, producen olores diferentes, ¿no es cierto? Según la característica genética de cada varón.
A lo mejor esto no se percibe naturalmente, pero hay un, hay, esto es lo que se denomina el efecto genético sobre la piel que tiene que ver con el dolor. Entonces, las mujeres hacían esta experiencia. Y naturalmente las mujeres eligen varones. Esto también tiene que ver con la reproducción, digamos. Cuando vos elegís varones con características genéticas parecidas a las tuyas, hay mayores problemas reproductivos. Inclusive algunas enfermedades se pueden repetir, claro, debido a esto. Cuanto más diferente es la genética, mejor es la parte reproductiva. Esto de diferentes olores, lo que las mujeres preferían a varones que tenían una genética diferente, se modifica con los anticonceptivos. Las mujeres que tomaban anticonceptivos elegían varones con una genética parecida a la de ella. Esto es interesante. ¿Por qué? Tener cuidado. Algunas mujeres que eligen pareja mientras no están tomando anticonceptivos y empiezan a tomar anticonceptivos, se pueden producir algunos efectos que hace que su pareja actual no le guste tanto. Mira vos. Qué interesante. Más allá de lo que se dice, quédense preocupadas. Más allá de lo que se dice, de que el anticonceptivo naturalmente disminuye el deseo sexual. Esto es una cosa discutible. Pero sí es cierto, la mujer tiene mayores deseos sexuales cuando está cerca de la ovulación, por cambios hormonales. Cuando toma anticonceptivos, la mujer tiene un estado hormonal parejo, que no tiene días de mayor... ¿cómo le diría? De mayor entusiasmo. Sí. Entonces, como dice, es parejo. De mayor inquietud. Esto podría ser... Doctor, ese estudio se hizo a nivel... Eso, de una experiencia. Uno puede andar oliendo la camiseta. Pero puede ser una técnica, qué sé yo, para asegurarse. ¿Vos conocés cuando a alguien uno... y decía, a ver, déjame oler la camiseta? Claro. Y cuando uno tiene un proyecto largo a futuro, claro, ¿qué problema hay de oler una camiseta? Bueno, eso, muchas gracias, doctor. Hay que comparar varias, doctor. Bueno, para eso ya saber es. ¿Cuál quedarse? Y yo creo que sí. No varias, pero tener un lotecito más o menos. Claro, te vas a casar, te compras 6-7 camisetas, claro, y las tenés. Sí. Y las vas repartiendo. Después haces el equipo. Un fin de semana te he dedicado al patear. Difícil. Bueno, muchas gracias, doctor.